Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 5 de abril de 2018 y vamos por el programa número 229. Dentro música. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly gold. Estamos a jueves y, como todos los jueves, es la hora de las tortas, ya sabéis. Hoy nos toca hablar de MMA, artes marciales mixtas, nuestro deporte favorito. Y aunque tenemos un montón de noticias que tratar, como sabréis todos los aficionados, ha habido un par de noticias que han eclipsado al resto durante esta semana. Y de esas noticias, precisamente, es de las que hoy vamos a hablar con nuestro colaborador, Diego Ortiz, el matador. ¿Qué tal? Muy buena, Nacho. Por decir algo, porque la verdad es que sustito todavía lo tenemos en el cuerpo más de uno y más de dos. Sí, ¿verdad? Que sí. Uno trabajando, haciendo aquí sus crónicas, sus predicciones sobre los combates y coitus interruptus. Oh, es que, bueno, ya te lo decía antes fuera de micro, ¿no? Lo mío fue algo de verdad súper curioso, porque sabiendo lo que nos jugábamos, porque, bueno, y es que uno no puede pensar que pueda haber una cuarta vez, porque ya anteriormente hago el análisis, lo subo a mi canal de YouTube, y justo cuando estaba subido, que me da la información de que ya estaba preparado el vídeo, voy al grupo de MMA Español y me encuentro con que la noticia acaba de salir, y lógicamente me pongo a sondear el tema, a contrastar, y bueno, ya si quieres después voy entrando en pormenores, pero finalmente se concretó y bueno, no me lo podía ni creer, parecía una broma de mal gusto, como más o menos así fue, porque en teoría ayer era el día de los santos inocentes en Estados Unidos, pero menuda inocentada hemos pagado aquí los aficionados a las MMA. Pues sí, pero antes de meternos a todo ello, que nos lanzamos a hablar, vamos a comentar ya, como siempre, para los que todavía no estéis en la comunidad Dragon, que es la mayor comunidad de apasionados a las artes marciales y deportes de contacto, que va creciendo mes tras mes, que por 10 euritos cada mes tenéis la revista Dragon Magazine en papel, enviada a vuestro domicilio, en digital, en vuestro móvil, en vuestra tablet, tenéis acceso a la plataforma de cursos online ya con más de 300 vídeos, y más de 30 libros que podéis descargaros con 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis y un montón de cosas más. Y hoy, por ejemplo, a las 10 y 10 de la mañana en la comunidad Dragon, ya sabéis, tenemos la cuarta lección sobre cómo haceros vuestra propia web de vuestro gimnasio, escuela o asociación, que va como un tiro y está gustando un montón. Y ahora sí, una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con el tema de hoy, que tiene tela. Bueno, pues como os decía hace un momentito antes del corte, tenemos un montón de temas hoy para tratar, pero tenemos el tema principal, Ferguson contra Nurmagomedov, cancelado por cuarta vez. No sé si quieres dejarlo para el final o quieres que arranquemos ya directamente con ello, Diego. ¿Cómo lo ves? Yo creo que como tema del día y principal, yo entiendo que debería darse en portada, como debe de ser. Venga, pues arranca con ello. A mí también me llegaba la noticia el domingo pasado, que ya me había mandado Fran el resumen de las noticias y demás. Uh-huh. Y luego me llegó y tuve que esperarme porque evidentemente lo modificó y me lo volvió a enviar para que pudiéramos mandar las noticias el lunes tal como debía ser. Menudo chasco. Menudo domingo. Como te decía antes, es que ya uno no sabe qué hacer, no sabe qué pensar. Cuando se van a cruzar el ruso y el norteamericano, es que es una incertidumbre total. De hecho,
La primera ocasión, fíjate tú desde cuándo te estoy hablando, fue en el 2015, 11 de diciembre, cuando en la pelea que se iba a programar para la final del Ultimate Fighter 22, el primero en lesionarse fue el ruso. ¿Vale? Se programa la pelea unos meses más tarde y el 16 de abril del 2016, en UFC on Fox 19, se vuelve a cancelar siendo Ferguson el que se retiró por una afección pulmonar. Bueno, puede darse, ¿no? Dos casos. Bueno, dicen a la tercera va la vencida. Se suponía que en el 2017, el año pasado en marzo, casi un año más tarde, en UFC 209, por fin podríamos ver la pelea anhelada por todo entre estos dos fuera de serie. Y ahora es Nurmagomedov, perdón, el que sufre problemas con el corte de peso, tiene que ir al hospital, lo tienen que hidratar, y lógicamente, como está prohibido el uso de suero y que tampoco iba a dar el peso, pues imposible. Bueno, pues a la cuarta, UFC 223, a 6 días, desde el domingo hasta el sábado, sale la noticia en la cadena norteamericana ESPN, y la verdad es que yo no daba crédito. Pensaba que era una broma, que era, no sé, un fake de estos muchos que aparecen por ahí para hacerse con unos cuantos likes, pero estuve mirando y cada vez eran más medios los que se estaban haciendo eco. El mismo Dana White lo decía. Yo aún así tenía mis dudas, ¿no? Pero la cuestión es que finalmente se acabó confirmando de que Tony Ferguson se había retirado por una lesión de rodilla. Lo incomprensible del caso es que este hombre no se lesiona haciendo un campamento muy intenso, duro y fíjate, a nivel de una estrella de la MMA en la élite, ¿no? Se lesiona atendiendo los medios de comunicación dentro de un plato de televisión y se rompe los ligamentos. Esto es algo que yo realmente no termino de entender, pero en fin, yo por más vueltas que le doy es algo que no. La cuestión es que al final se vuelve a cancelar por cuarta vez, se dice pronto. O sea, si esto se vuelve a organizar, habrá una quinta, esperemos que así sea, pero como la gente entenderá, ya poco confiamos en que esta pelea finalmente se pueda organizar, ya que algunos incluso le están llamando la pelea maldita. No me extraña desde el. Sí, pero esto nos ha abierto un nuevo campo de posibilidades porque parece ser que Max Holloway será quien lo reemplazará en el evento de Nueva York y si gana se convertirá en el segundo peleador de UFC en conseguir dos títulos a la vez después de Conor McGregor, que sabemos que esto no era así exactamente, pero bueno, se supone que el irlandés lo logró en el 2016, noqueando a Eddie Álvarez. Y bueno, ahora Max Holloway lo puede conseguir y sabemos que se le plantean nuevos retos entonces al señor McGregor, ¿no? Hay titulares que están saliendo como en Marca, que ha salido el lunes, me parece, que decía McChicken, ¿dónde estás ahora? El ruso invencible ataca al irlandés por el UFC 223. En el diario AS, Khabib, favorito para llevarse el título de McGregor en el UFC 223. Bueno, ¿tú qué crees que va a pasar ahora con Max Holloway? Max Holloway contra Nurmagomedov también es un peleón y nos da, pues es lo que digo, nos abre un nuevo campo de posibilidades y de quinielas, ¿no? Sí, es una pelea interesante, queramos o no. A mí me sale del alma el decirte que, bueno, que tengo claro, ¿no? Que será el ruso el que, bajo mi punto de vista, tiene bastante más posibilidades. Lo que pasa es que yo ya hace un tiempo que la seguridad, en ocasiones sí que siento bastante más la posibilidad de que alguien pueda ganar, pero en ningún caso doy nunca por ganada una pelea. Pero bueno, bajo mi punto de vista, ya también lo era para el Cucuy Ferguson, no de una forma tan clara, pero ante Max Holloway, que tiene que subir del peso pluma a peso ligero, pues hombre, yo creo que eso va a ir en su contra. No ha hecho un training camp, tiene que viajar algo más tarde.
queramos o no, todas las dificultades están para casa de la casa del hawaiano, ¿no? Es un poco más joven este hombre, tiene 26 años, la verdad es que está en muy buena forma, ¿no? Ya, fíjate, lleva, yo creo que encadenadas, pues por lo menos 12 victorias, si mal no recuerdo, con lo cual tampoco podemos ni debemos descartarlo, y más cuando le ha ganado a los mejores de su división, como José Aldo dos veces consecutivamente, o Anthony Pettis, Ricardo Lama, o Cus Swanson, ¿no? Que es un guerrero muy bueno, pero que sí, se abre un abanico extenso de posibilidades, pero, hombre, ¿qué quieres que te diga? Dana White no lo enfocó como un drama y decía que, bueno, que esto era maravilloso porque Max Holloway había dado el paso al frente y que tendremos pelea por el cinturón de los pesos ligeros. Claro, es normal, nos vende la moto, pero en el fondo no es lo que la gente esperaba y mucho menos por lo que había pagado, pero bueno. A falta de pan, sí, buenas son tortas, nunca mejor dicho. El cinturón que se supone que tiene McGregor, el que por el que iban a pelear Ferguson y Nurmagomedov, ¿qué peso era? Es el del peso ligero, ¿vale? Que es el que le iban a quitar e igualmente se lo van a quitar. Lo que pasa es que ¿Y Holloway cuál tiene? El del pluma. El peso del pluma. Entonces, yo realmente, siendo Holloway, sería un poco más astuto y no pondría mi cinturón en juego. Yo cogería, subiría unos kilitos esta semana y pelearía por hacer la pelea, pero sin arriesgar cinturón, como hizo McGregor en su momento. No, pero no lo va a perder. No, él no va a perder el cinturón. El del peso pluma no está en juego, ¿vale? Él no, si pierde la pelea... Vale. O sea, a Holloway le han ofrecido... Vale, sí. Vale, sería de hecho, o sea, si gana otro cinturón más. Es correcto, es lo que te iba a decir. Si gana este cinturón, sería el luchador más joven de UFC en poder conseguir dos cinturones de diferente categoría, ¿vale? Entonces, bueno, pues me parece una posibilidad importante para Max Holloway. De todas formas, a pesar de que, bueno, sea un aliciente, yo creo que también hay que agradecerle a este hombre que haya dado un paso al frente con las dificultades que entraña, ¿no? Una pelea en la que no hay, bueno, pues un seguimiento, un análisis previo, pormenorizado de los factores que pueden hacer que pierdas una pelea con tu rival que te vas a enfrentar, que es muy bueno. Pero después te pones a mirar un poco, a pesar de esto, y en el fondo el tema del peso es un tema más bien relativo, porque si miramos lo físico, Max Holloway mide 2 centímetros más, incluso estando en una categoría inferior que Nurmagomedov, que mide 1,78 m por 1,80 m, el campeón del peso pluma Holloway. Así que tampoco nos creamos que vamos a ver una diferencia de físico imponente e insultante en que va a apabullarnos. Este le va a dar a las pizzas y a los macarrones de aquí al sábado y se va a poner fuertote y veremos a ver qué es lo que pasa, pero cuidadito, que el otro día decían lo mismo con Fabricio, Verdún y Volkov, y fíjate al final cómo ha cambiado la cosa, que Verdún venía, que todo el mundo decía que era el mejor y que ya iba a disputar el cinturón de los pesos pesados, y ahora es un paquete viejo que ya ha bajado mucho. O sea, que aquí la gente cambia de versión de un segundo para otro. Sí, sí. Yo estoy viendo aquí lo que comentaban en el Marca, ¿no? Con el titular este de McChicken, ¿dónde uh-huh. estás ahora? Sí. Pues que evidentemente son frases de Nurmagomedov que le tiene ganas, ¿no? Pero es que no me extraña, claro, eso es de Nurmagomedov, pero es que ten en cuenta que esta semana se han cumplido más de 500 días sin que Conor McGregor, sin una excusa sólida, ¿vale? Una lesión, un motivo real, defienda su cinturón. Sí que es verdad de hecho hace un par de semanas uh-huh. McGregor estaba diciendo por la
por las redes sociales que estaba en forma, que está entrenando, que está listo para subirse al octógono en cualquier momento, pero no le han dado, no sé si no le habrán dado la oportunidad a él o, como siempre dicen, no se han cumplido las condiciones que McGregor cree que se tienen que cumplir para que llegue, ¿no? El tiempo es suficiente de promoción o la bolsa o lo que sea. Y pues, como suele decir, la avaricia rompe el saco. Al final te quedas sin la pelea, te quedas sin salir y le ofrecen la oportunidad a otro, que sí que la va a aprovechar, yo creo. Sí, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Lo que está claro es que, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? McGregor se mueve, como todo el mundo, ¿no? Por dinero, pero algunos casos son más avariciosos, ¿no? Y el de McGregor, pues que tiene todo resuelto, ya realmente no va a arriesgar, porque él juega mucho con el tema de imagen, de súper, del mejor, porque no es élite. Él es la élite y después está con el McGregor. Entonces, lo que sí parece ser que hay unas palabras de según parece, de Dana White, donde dice que podría reaparecer Conor McGregor en septiembre y que él sería el siguiente en la lista para defender nuevamente el cinturón de los pesos ligeros, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero, como siempre digo, a lo mejor Conor McGregor en un momento dado, en una conversación que tiene con Dana, le dice, sí, voy a volver, pero si le surge, si es capaz de concretar en ese tiempo la pelea con Floyd Mayweather, que se olvide, porque él va a ir al árbol que mejor sombra le dé. Y desde luego que este luchador está totalmente fuera de control de lo que es el mandato y las órdenes de UFC. Entonces, Conor McGregor es un luchador que un poco tenemos que siempre hablar de él con pinza y con mucho cuidado. Es un luchador que se sale de lo normal dentro de lo que son las relaciones entre empresa y trabajador, y aquí esto siempre una incertidumbre sobre el futuro, ya no te digo lejano, sino a medio y corto plazo con Conor McGregor. Sí, de hecho Dana White comentaba el otro día que no pensaba que McGregor pudiera llegar al peso en 6 días, que iba a ser mucho para él y que además Conor McGregor no era el tipo de luchador que quería poner para reemplazar a otro, sino que es alguien al que necesita tiempo para hacerle una buena promoción para el combate y demás. Y lo que tú decías, que posiblemente para septiembre pudiera regresar y contra alguno de los que queden campeones en este evento. Sí, lo normal será que, bueno, lo normal, te digo entre comillas, ¿no? Que gane la pelea de este sábado, pues sea el ruso, el águila, Nurmagomedov. Y bueno, una vez con el cinturón, Dana White no dice el indiscutido, tiene la costumbre de decir el cinturón oficial. Bueno, vamos a respetar, ¿no?, el término de oficial de Mr. Dana White. Y tú te imaginas una pelea en septiembre entre Nurmagomedov y Conor McGregor, no sé, yo no te digo que no tajantemente. A mí me cuesta trabajo creer porque, bajo mi punto de vista, el que es favorito indiscutiblemente es el ruso, el de Dagestán. Y yo creo que incluso Conor McGregor lo sabe, lo intuye, pero es que la presión que ahora tiene Conor McGregor con los fans, a pesar de que él puede o no puede pelear, es importante, porque ya los que eran totalmente aférrimos y que todo lo que hiciera McGregor estaba bien, ya empiezan a decirle que dé la cara. Y me parece muy bien, porque este es un luchador de dibujo animado. Por aquí es como el Guadiana, ¿no? Aparece cuando le da la gana, y eso tampoco es. Hay que dar la cara, y si no quieres, retírate y dedícate a hacer freak show, o te vas a la WWE o a donde te dé la gana. Pero, hombre, en aparecer y desaparecer a tu antojo, como que me parece una falta de respeto para todos los ámbitos de las artes marciales mixtas. Sí, yo creo realmente que ahora mismo el propio McGregor, o sea, ha perdido credibilidad para el público en general, y creo que también ha perdido credibilidad para sí mismo. Entonces yo creo que necesitaría hacer un par de peleitas antes de enfrentarse a uno de los grandes para volver a recuperar esa imagen
y ese Mystic Man y todo este rollo que llevaba detrás para volver a poder decir que he vuelto y que, como veis, estoy ganando. Conor McGregor, ni aunque no pelee ahora, como pelee dentro de 3 años, el día que vuelva es éxito asegurado. Ahora bien, como tú bien apuntas, el tema de recuperar esa imagen de gran luchador, yo creo que la tiene que empezar a trabajar un poco. Hombre, desde luego que si volviera en septiembre, que es una fecha, bueno, asequible, ¿no? Estamos hablando de, estamos en abril, bueno, pues después de veranito, no estaría mal. Después, es que se iría a los 2 años sin pelear en MMA, y bueno, yo creo que estaría bien. Lo que pasa es que el rival que va a tener delante, imagínate, ya tendría un 26-0 invicto, es un fuera de serie. Bajo mi punto de vista, el ruso, yo creo que le va a dar fuerte y flojo a Conor McGregor, a pesar de que los más radicales de, bueno, que respetan y que, bueno, yo también lo respeto, por supuesto, ¿no? Pero son admiradores de Conor McGregor, siempre están llegándome caña, que yo no tengo nada en contra de este hombre. Lo que pasa es que si pongo a un luchador y a otro encima de la mesa, hombre, no tienen ni punto de comparación. El ruso es muchísimo más completo y, bueno, de momento se encajaría delante de él con un 26-0, que se dice pronto, ¿eh? Pero se habría quitado de en medio en las últimas peleas, como dije, a Rafa Dos Años, a Edson Barboza y a Max Holloway. Estamos hablando de campeones, ¿eh? No estamos hablando de cualquier cosa. Y yo lo tengo claro, pero bueno, el tiempo lo dirá, pero ya lo dije una vez en un vídeo que hice, que también, por cierto, está en el confidencial, que bajo mi punto de vista, me puedo equivocar o no, Conor McGregor de aquí que se retire va a hacer muy poquitas peleas, y pelea que haga va a ser a cambio de mucho, mucho dinero. Ahora entrará en juego la negociación que pueda tener con UFC. Como no vayan al terreno de Conor McGregor y Mayweather tenga ya la licencia y él me empieza a verse bien y empiecen a programar, por ejemplo, una pelea, imagínate, de aquí a fin de año, de nuevo no lo vemos pelear, ¿eh? Ahora mismo, como te digo, todo esto hay que decirlo un poco de forma cuidadosa, porque Conor McGregor no se ajusta a los estándares de cualquier otro luchador, ¿no? Lo que es la relación con la empresa que le paga. UFC le pagará por servicio, pero a día de hoy no se complica, porque realmente a él lo que le interesa es retirarse sano y con mucha pasta. Y esa es lo que siempre fue para Conor McGregor, dinero, dinero y dinero. Pero un luchador de verdad, hombre, el tema de la honra, ¿vale? Y del mérito, creo que tampoco lo debería de pasar nunca por alto. No, no, está claro. Y yo creo que casi, casi para terminar este tema y hablar de otra cosa que no sea esto. Pero está muy bien el tema, perdona Nacho, pero es que el tema es que está muy interesante. Me gusta mucho porque sí, realmente sí. Es que es muy interesante en todos los aspectos, porque fíjate tú, todo esto empieza por una pelea que por cuarta vez no se da. Que ese sí que es un tema que habría que analizar, cómo es posible que una pelea con los antecedentes que hubo realmente no se den y que ahora entre en juego Conor McGregor, ¿no? Es que no sé ni cómo denominar, ¿no? Esta situación. En cualquier caso, si entra Conor McGregor, bienvenido será. A mí me encantaría, de verdad, que volviera Conor McGregor, pero esto es moneda al aire, ¿eh? Moneda al aire, a ver lo que dice Floyd Mayweather, que es el que realmente, como consiga la licencia en breve, que con los contactos que tiene, así va a ser, y él vea que, o él se crea, porque yo no lo veo, que puede afrontar una pelea de MMA con garantía, los vemos peleando en un octágono, si no al tiempo. Yo creo que harán un circo y ensayarán un pressing catch. Pues más o menos va a ser. Que se darán de hostias, que fuertes, sí. Pero yo creo que irá más por ahí. Sí. Y no nos olvidemos de Holloway, que si se le da bien a Holloway, o sea, es que ahora mismo puede pasar de todo. Mira, Nurmagomedov el otro día en las redes sociales decía, ¿dónde estás ahora, McGregor? Y acompañaba el emoticono de un pollo, ¿no? Por eso lo de McChicken, ¿no? Que desde hace tiempo Nurmagomedov se dirige hacia él como McChicken. Y le comentaba a Ferguson, Tony, recupérate. Solo quiero aconsejarte algo. Nunca más hables mucho.
Tengo muchos pensamientos en mi mente ahora mismo, pero no quiero ser como tú. Uh-huh. Espero que esta lección te enseñe a cuidar la boca. Eso, perdona, es que eso se lo decía a quién? Eso, Nurmagomedov, a Ferguson. Ah, vale, es que, bueno, es que Ferguson, hablamos de los trash talkers, ¿vale? Y tela, tela con... Claro, con yo me imagino que Ferguson, después de... Claro, cuando Nurmagomedov se lesiona, Ferguson le pondría, bueno, ya se ha lesionado, no sé qué, ya está poniendo excusas. Luego, cuando Ferguson se retiró por lo de los pulmones, pues Nurmagomedov, como todos los rusos, pues suelen ser muy calladitos. Sí. Y luego, cuando Nurmagomedov tuvo los problemas de corte de peso, pues yo me imagino que Ferguson le pondría también otra vez a que si ya van dos veces, que no sé. Sí, por eso me imagino que le dirá... Yo el mensaje lo entiendo desde el respeto, porque lo primero que dice es, Tony, cuídate, ¿sabes? Entonces, sí. Cuídate y a partir de ahora cuida un poquito más la boca, porque como ves, yo, a mí me ha pasado dos veces, pero a ti también, ¿no? Hombre, es que nadie está libre en un deporte de este tipo, ¿no? De lesionarse, faltaría más. Por eso yo, si me lo permite, nombraré muy seguidamente a Fedor Emelianenko, ¿no? Al que, por cierto, ¿te acuerdas el otro día? Creo que lo habrás leído en el grupo, que tenía una noticia interesante. Bueno, pues le estoy haciendo la biografía no oficial a Fedor Emelianenko, ¿vale? Sí. Bueno, pues decía esto porque cuando la primera pelea que se organizó entre Matt Mitrione y Fedor Emelianenko, Matt Mitrione salió de la pelea y todo el mundo cobarde, bueno, que se había acojonado, perdón de la expresión, el norteamericano, y no, realmente tuvo un problema renal el hombre, y la actitud de Fedor Emelianenko fue desearle lo mejor y una pronta recuperación. Eso es lo que hay que hacer. Eso es un tipo que es un caballero que jamás entró en polémica, lo sigue haciendo. Desde luego suele ser lo más habitual, ¿no?, en cuanto a la mente fría del ruso. No me extraña, porque así muchas veces están a menos 40 grados y a lo mejor tiene que ver por eso. A lo mejor lo de sangre caliente, pues no sé, nos alteramos un poco más. Pero en cualquier caso, y broma aparte, a mí me gusta ponerlo como ejemplo porque esta tiene que ser la actitud de un artista marcial. Ya sabemos que siempre estamos bajo la sombra de la duda del tipo agresivo, del sádico, en fin, del violento, ¿no? Y si actuamos de este modo, por supuesto que es normal que lo acaben pensando. Es verdad que vende mucho, pero también es verdad que el tipo de afición que viene, que se acaba enganchando, es una afición a veces un tanto pesada, maleducada, y a mí particularmente no me gusta. Yo soy más de los de la vieja escuela y de los que, por supuesto, y por encima de todo, como artista marcial, hay que tener siempre los valores por encima de todas las cosas. Pues sí. Pues vamos a ver siguientes temas que teníamos por aquí, venga. Una pena, un titular que tenía por aquí, una pena, peleador terminó en coma el día de su debut en las MMA por corte de peso. Esta noticia nos venía de Depor.com y ya hemos vivido noticias similares, esta es recientita. Dice, el brasileiro Alexandre Pereira da Silva lleva 2 meses en coma y está en riesgo de terminar en estado vegetal. La joven promesa de las MMA llegó a este estado por tratar de llegar al peso requerido. Uh-huh. Así que agüita. Dice, el polémico corte de peso vuelve a estar en debate, esta vez por un joven peleador, quien iba a iniciarse en las MMA, pero terminó en estado de coma para tratar de llegar al peso. Ocurrió hace 2 meses en Brasil y se preparaba para debutar en el profesional en el Soto Brasil 80. Y tenía 26 años, uh-huh. Sufrió un colapso, seguido de varias convulsiones, su hígado y cerebro estuvieron bajo mucho estrés y el cuerpo se apagó, con lo que terminó en estado de coma. Uf. Es muy triste y yo no alcanzo a comprender cómo en los tiempos que corren se anteponga la vida por un simple estar en una categoría pues algo más conveniente para uno. Yo lo he dicho muchas veces, creo que hay alguna que otra alternativa. One FC fue una de las que
innovó y empezó a decir que se iban a hacer controles de peso con cierta periodicidad. Y a mí me parece muy interesante que cada luchador compita en la categoría natural de peso y ya está. No tenemos que ir siempre con esa ventaja. Y porque es que al final no es por decirlo, es que precisamente en esa compañía ya falleció un muchacho con 20 años. ¿Vale? Y ahora nos enteramos con que este hombre ya está en coma. Ya probablemente, ojalá y se recupere, terminará con daño irreversible y es muy triste. Porque estamos hablando de un muchacho con 26 años, ¿vale? Y es una triste pena y desde luego yo creo que ya ha llegado el momento, no ahora, llegó mucho tiempo atrás, de que se tomen cartas en el asunto y que, bueno, ahí están las organizaciones internacionales y han de velar y exigir pues una serie de normas. No voy a ser yo quien las ponga, yo puedo tener mis ideas, pero bueno, para eso hay profesionales más cercanos al deporte que son los que deberían de hacer prevalecer los intereses de los luchadores, que por encima de todo tienen que hacer prevalecer la salud. Y no hay más, no le demos más vuelta. Si no peleas en una categoría en la que te vayas a encontrar con luchadores más asequibles, pero si es que al final es absurdo, porque es que con el que te vas a enfrentar ha hecho lo mismo. Por lo tanto, vamos a pelear en nuestro peso real y ya está, problema solucionado. Es que, en fin, estos cortes de peso tan extremos que van deshidratados, yo los he visto, ¿eh? Y yo los he visto con unas caritas antes del pesaje que daban miedo, ¿eh? Y, sí, en sí, fin, parecen pelear de zombies. Sí, sí, sí. Los he visto de ponerme a hablar con ellos, no tenían ganas ni de hablar. De decirle, oye, una entrevista, y mirarme con cara así de pocos amigos, y decirme, no estoy ni para darte los buenos días. Contra más para... Y el vídeo ese que se hizo viral en China, que los dos ayudantes llevaban sujetándole de los hombros al peleador porque ni se tenía en pie. ¿Te acuerdas tú de ese vídeo? Sí, 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 claro que me acuerdo. Sí. Lo llevaban en volanda, pero es que hay más vídeos, ¿no? Acuérdate incluso el de Chris Cyborg, que esa mujer, la pobre, no había una categoría todavía para un peso más cercano al que ella realmente... tiene, y la hemos visto llorando en el corte de peso, pasándolo realmente mal. Es que es que van al límite, es que poco más se puede hacer para que no te dé, pues no sé, como le pasó, bueno, a otros muchos, ¿no? Un fallo renal o incluso, no sé, pues que te pongas en coma como este pobre hombre, que ojalá y salga para adelante, pero esto no puede seguir así. Aquí hay que tomar cartas en el asunto y solucionar este tema, que es muy grave, y desde luego cuando se sume alguna muerte más, nos vamos a arrepentir. En primer lugar, porque se va uno de los nuestros, se va un ser humano, y por otra parte, porque eso, de cara a la MMA, que siempre, por desgracia, son de los deportes que todo lo que se hace está mal, si se nos va uno por una burrada de esta, desde luego que no nos va a venir nada bien. Sí, sí, no, está... Está claro que además es un deporte muy mirado, porque todavía, pues aunque ya se ha popularizado mucho, uh-huh, es muy criticado, y en el momento que pase algo, ¡bum!, se van a echar, sí, encima. Están deseando. Sí, 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 sí. Pero es seguro. Una pena. La siguiente noticia que tenía por aquí era precisamente, también tiene relación con el tema de ser el foco de atención negativo. Es un vídeo que dice: un luchador de MMA humilla a su oponente noqueado. No sé si le has visto el vídeo o no. Nos viene por actualidad.rt.com. Y era yo me esperaba algo más, la verdad, pero lo cierto es que fue algo fortuito, pero no, tampoco una humillación tremenda, pero bueno, el caso, esto sucedía en la Legacy Fighting Alliance. El luchador americano Drew Chatman vencía a Irving Sayala en una pelea de peso pesado, y después de un ataque fallido, Ayala le estrelló la barbilla contra la rodilla de Chatman y quedó noqueado en el suelo. Y Chatman se saltó, se puso como que le pisó con los dos pies en la espalda, como para tomar impulso, y sobre eso hizo un salto mortal hacia adelante en plan pressing catch y cayó
cayó de espaldas, no encima de él, cayó al lado, le dio un poco a lo mejor con la cabeza, con la nuca, ¿no? Como si fuera una almohada. Pero consideraron, yo me imagino que lo hizo en plan, vamos a llamar la atención, que el mundo se fije en mí, que voy a hacer aquí un salto mortal habiendo ganado y voy a quedar que te cagas, ¿no? Como cuando se suben encima de la jaula y demás. Pero visto desde fuera se ve bastante humillante y respetuoso, porque no sabe tampoco cómo ha quedado su adversario de salud y demás. Y le descalificaron y le dieron por perdido el combate. Mi punto de vista es más, ¿cómo te diría yo? Más duro. Yo publiqué esta noticia y desde luego yo pedí que, bueno, que se retirara la licencia durante una temporadita, porque, bueno, al menos un castigo resulta efecto, porque esto no se puede permitir. Hombre, un luchador que está, bueno, sin poderse defender, al que le saltas encima, lo pisas con los dos pies, a mí me parece que este tipo de acciones no se pueden consentir, ni muchísimo menos. Y que haya un luchador, un igual a ti, que salte encima tuya por hacer la gracia, hombre, es una humillación y debe de ser castigado duramente. Hombre, no te digo que le vayan a quitar la licencia para siempre, pero desde luego una temporadita y que pagar una multa a mí me parecía lo correcto. Hombre, no es la liga esta, el Legacy Fighting Alliance no es de las más conocidas ni mucho menos, pero eso da igual. Al fin y al cabo, todos son luchadores, todos son, bueno, pues gladiadores y personas que al fin y al cabo se están ganando el pan ahí, ¿no? Y que a veces ganan y a veces pierden, pero hay que saber ganar y hay que saber perder. Y este tipo de victorias celebradas mofándose del otro, a mi punto de vista, lejos de hacer gracia, a mí me parece que no hacen ninguna. Y además, esto, igual que dije, que hay que tomar medidas con el tema de los cortos de peso, aquí desde luego me parece que para este tipo de, no sé, mejor me voy a omitir el adjetivo calificativo, a este tipo de señores había que sancionarlo duramente. Sí, yo me imagino que lo hizo para que la gente se fijara en él para subir a alguna liga más, ¿no? Por hacer algo espectacular y tal, pero ciertamente no fue. Si a lo mejor hubiera hecho el salto mortal golpeándole cuando el otro estaba en pie o algo así, uh-huh, pues a lo mejor otro gallo le hubiera cantado, ¿no? ¿Sabes cómo te digo? A lo mejor dice, mira, ha hecho un salto mortal y le ha derribado, este tío es espectacular, vamos a llevárnosle a la liga, a la primera liga, ¿no? Pues algo así como Oscar Suárez, ¿no? Que pegaba unos, claro, patadones y hacía unos saltos espectaculares. Yo me, claro, imagino que iba por ahí, pero yo creo que el tiro le ha salido por la culata. Claro, al contrario, se le va a ir a sí, a la lista negra, ¿no? Y yo me alegraré de que lo castiguen seriamente, porque una cosa es, como tú bien dices, a mí me parece eso fantástico, ¿no? Que den espectáculo, ¿no? En un lance de la pelea que se arriesgue y haga una acción, si te sale bien, y si no te sale, pues el que sale mal parado va a ser tú. Pero hombre, estábamos hablando de que ese luchador estaba inconsciente en ese momento para que tú le saltes encima. Eso es un acto horroroso. Y es que, insisto, me repito hoy, ¿no? Pero es que es verdad, este tipo de acciones, en el fondo, si algo hacen es desprestigiar a las artes marciales. Y esto no funciona así. Esto es impresentable. Vale, si no aprenden por la buena, que aprendan por la mala. Ya verá como cuando le cueste el dinero y tenga que estar un año y medio, no te voy a decir dos ni tres, sin pelear, ya verás como la próxima no lo va a hacer. Si, es que hay que hacer así. A veces hay que ser duros y estrictos con la normativa y dejarla muy clarita, porque desde luego este tipo de acciones no se deben de repetir ni volverlas a ver dentro de unas aulas jamás. Sí, sí. La siguiente noticia que tenemos nos habla de Miss América y cómo le pega una paliza a una luchadora de MMA. Yo me picó mucho la curiosidad y yo dije, wow, una modelo pegando a una luchadora de MMA. Uh-huh. Y no. La Miss América la llaman así porque lleva la ropa de Estados Unidos casi siempre cuando pelea. En su pasado fue marine y fue una pelea, por lo visto, sangrienta y violenta. La peleadora se llama Carl Swatch, o Miss América, como la puedan en el ring, y le pegó una brutal paliza en el octógono a Kai Hansen. La pelea entre estas dos luchadoras, según dice el diario Sport,
pasará a la historia por ser una de las más violentas y sangrientas que se recuerdan en el MMA estadounidense femenino, y donde finalmente pues eso, venció Cal. O sea que a los que os guste la sangre, pues os podéis asomar por aquí, porque por lo visto yo no he querido, yo he visto cuatro imágenes y no he querido ver más, porque no es mi rollo. Esta pelea es de Invicta FC 28, para los que tengáis curiosidad. Ya, lo que pasa es que yo no creo que esta pelea ni quede para la historia ni sea la más sangrienta. Pues sí, que haya habido a lo mejor un dominio apabullante, ¿no?, de una de las luchadoras, y que sí, que le haya hecho algo de daño. Lo que pasa es que yo desde luego lo veo más desde un punto de vista del informador, ¿no? Ahora se están sumando muchos medios generalistas y al pobre redactor de turno le toca hacer una noticia de una temática de la cual no sabe, y encima le exigen, oye, hazlo de un modo que impacte, que hay que vender anuncios de la página. Y entonces hay que buscar un titular espectacular, y a mí realmente no me parece que haya sido tan así, ¿no? No, porque es que no se ha escuchado nada, ¿verdad? Es que además es sport.es, ¿no? Me parece que es el que sí, sí lo da. Pues entonces ya está. MMA Fighting no lo diría, ni MMA Yankee tampoco, ni MMA Español tampoco, porque al fin y al cabo ya estamos acostumbrados. Esto es parte de eso. Una vez que también critiqué al AS, ¿vale? Un día de esto habrá una desgracia en UFC. John Jones le da una patada en la cabeza a Daniel Cormier. No, si quiere le da un beso. Esto, por favor, que esto es MMA. Que claro, cuando no se sabe, pues te lleva las manos a la cabeza. Mi mujer se pone a ver MMA conmigo. Bueno, se pone los 15 primeros segundos cuando, bueno, en el momento en que va alguien al sur, empiezan con el ground and pound, sale corriendo de, bueno, asustada. Y yo lo entiendo, ¿verdad? Que no todo el mundo. A mí incluso a veces cuando veo una palanca de brazo todavía me cuesta trabajo de que le parte el codo, ¿no? Que lo puedo entender, ¿verdad? Pero es que sabemos en lo que estamos, ¿no? Hay una serie de normas y demás, y lo que estamos viendo es golpeo, y que unas veces pues haya dominio. Es como cuando te meten 11-0 en el fútbol. Pues aquí que quedó 11-0 y 7 expulsados. Así que es una paliza, ¿vale? Pero nada del otro mundo y que ya no hayamos visto. No es nada especial ni algo que vaya a marcar un antes y un después en nuestro deporte. Va. Yo la verdad es que había cogido esta noticia por el tema de Miss América. Digo, mira, a ver si veo alguna moza guapa, y me alegra el programa hoy. Pues mira, por ahí te di la razón. Vamos a comentar las dos últimas noticias. Hoy que no tenemos a Álvaro García Colmenero con nosotros, de voz presente. Le tenemos en espíritu porque hay dos noticias que me han llegado, que son dos fantásticos reportajes que ha escrito y que le han publicado en ABC Deportes. El primero es Daniel Toledo, el cocodrilo nocturno que muerde de día. El subtítulo dice así: el luchador malagueño que compagina su trabajo en el mundo de la noche con los entrenamientos al máximo nivel trata de hacerse un nombre en ACB. Una de las mejores competiciones de artes marciales mixtas. Y bueno, tiene un reportaje bastante, bastante extenso. No nos vamos a hacer mucho spoiler del artículo. Simplemente mencionaros que está en abc.es y que le echéis un vistacito, por supuesto. Sí. ¿Tú conocías algo de Daniel Toledo? Sí, hombre, claro, Yacaré, luchador español. Yacaré. Exactamente, sí, ¿no? Está compitiendo en ACB, la Liga Rusa. La primera pelea la venció ante Muslim Makhmudov. Makhmudov, es que los nombres entre polaco y ruso me van a matar un día. Pero la última pelea que tuvo ante un ex UFC como Thiago Silva, pues ahí la cosa cambió, y en el segundo asalto, finalizando prácticamente, perdía la pelea por KO técnico, y la verdad es que la llevaba bien, no la llevaba mal Yacaré. Ahora tiene otra pelea, no me acuerdo del nombre y no me extraña, en breve, creo que va a pelear dentro de muy poquito otra vez Yacaré, y sí, la verdad es que nada, es un poco el día a día, ¿no?, de un luchador de MMA español que tiene que partirse la cara durante las horas que puede y después partirse la cara trabajando, y la verdad es que mal viven estos pobres hombres para intentar hacerse un hueco, y es muy complicado, por no decirte
prácticamente imposible. Lamentablemente no tenemos ayuda y bueno, Daniel Toledo, como Daniel Requeijo y otros muchos que tienen que estar pues trabajando 16 horas entre una cosa y otra para intentar llegar a cumplir tu sueño, pero bueno, desgraciadamente el camino es duro y muy complejo. Sí. Además, a mí me es curioso que el apodo de Yacaré, porque Óscar Suárez, del que también hemos hablado hace ratito, Sí. también tiene el apodo de Yacaré y Sí. también se lo dio un entrenador de capoeira. Y por ahí hay otros cuantos yacarés, ¿verdad? Sí, hay muchos yacarés, ¿cómo se llama este? Que no me acuerdo, es Ronaldo, ¿no? El de UFC, también es yacaré. Sí. Yacaré, sin manos, tú sabes lo que es, me imagino, ¿no? No, Sí, no. es un cocodrilo del Es, exacto, Amazonas y. exactamente. Bueno, pues un bicho que ataca con bastante contundencia y bueno, pues yo creo que es un apodo que es normal, ¿no? Que se lo pongan muchos luchadores y entre otros, pues tu patrocinado, Óscar Suárez. Yacaré, que bueno, en breve va a estar ahí en Combate América dándolo todo el hombre. Sí. Y el siguiente titular que tenemos también de Álvaro García Colmenero es sobre uno de los luchadores que vio en el London Sub Fights y habla de Norbert Nobenji, que dice: mi objetivo es ser la nueva superestrella de las MMA. El luchador húngaro que entrena en uno de los gimnasios con mejor récord de victorias del mundo, en el London Sub Fighters, debutará próximamente en Bellator con solo 18 años. Ahí es nada. Uf, es que es un niño. Yo desde luego, hombre, yo antes de decir mi opinión, decir que yo no soy nadie para decir lo que tiene que hacer ya una persona mayor de edad, ¿no? Pero 18 años es que para mí es un niño. A mí me parece muy prematuro, ¿no? Igual que me pareció muy prematuro cuando Six Norcat entró con 19 en el octágono más peligroso del mundo que es UFC. Este hombre que se vaya con 18 a Bellator me parece igual de arriesgado y, en fin, no sé, a veces hay cosas que no se conocen, ¿no? Hay mucha tela que cortar detrás y yo no lo hubiera hecho, desde luego. Sí, bueno. Bueno, ahí él entrena ahí en el London Sub Fighters habitualmente con Mike Shipman, campeón mundial de Bama de peso medio, con Alfie Davis, con Michael Venom Page y bueno, si sus entrenadores consideran que está preparado, no creo que cojan a cualquiera en Bellator, ¿no? No. Este chico lleva entrenando artes marciales desde los 3 años, ha hecho karate, kung fu, bueno, ha hecho, pues imagínate. Yo tengo la idea de que este chaval debe ser un poco genio, ¿sabes? El tío dice: voy a la escuela, toco el piano, toco la guitarra, me encantan los niños, la naturaleza. ¿Soy un animal? No, no lo creo. O sea, Claro. que encima toca el piano. Imagínate los dedos que tiene que tener para tocar el piano. Fue campeón olímpico de wrestling. En fin, bueno, este chaval debe ser un crack. Habrá que verlo y bueno, lo que os decía, chicos, pasaros por abc.es, echarle un vistazo a la entrevista y conocerle un poquito más, porque bueno, tiene muy buena pinta el reportaje y parece que a largo plazo va a ser un nombre puntero. Hombre, si lo ha escrito Álvaro, desde luego que el artículo es fuera de serie, eso es seguro, 100%. Pero yo me mantengo, no es por llevar la contraria, no es que esté hoy por llevar la contraria, pero que está claro que tiene que ser un fuera de serie. Pero estamos hablando de meterte en primera división, pero bueno, seguramente yo entiendo que le van a poner con alguien, bueno, pues de un nivel asequible dentro de lo que es la empresa y bueno, esperemos que siga por esa senda de triunfos, que se habitúe rápidamente al ritmo de esa competición y nada, y que tengamos a otro grandísimo luchador al que echarle el ojo, porque desde luego que apunta muy bien, y como tú bien dices, tiene pinta de genio este hombre. Claro, de todas maneras, debutar no significa empezar a pelear con el número uno. O sea, le pondrán con la gente que esté más abajo del ranking, que esté más equiparado en peleas, pesos y etcétera, etcétera. Vamos, digo yo. Sí, sí tiene que ser, pero estamos hablando de los más abajo del ranking de De Bellator. Claro, pero Bellator. estamos hablando con alguien que está entrenando con gente como Michael Venom Page habitualmente. Sí, está Y claro, está claro. que allí.
el día de sparring es el día de sparring, ¿sabes? O sea, no es, sí. Allí te metes y que sea lo que Dios quiera. Y que allí las Oreo vuelan constantemente. Allí hay galletas sí, por un sí. tubo y seguro que este hombre, pues sabe, bueno, se le da muy bien todo, pero no es lo mismo la edad 18 que 25 o que 31, ¿vale? Ahí ya, pero bueno, lógicamente espero que la carrera se haga de forma gradual. Lo que pasa es que muchas veces depende del promotor también que te coja. Algunos no tienen compasión. Lo primero es el dinero y ya está. Sí. Hay que hacerle la carrera. Por eso digo que 18 años, yo qué sé, me parece, es que es un niño, ¿eh? Es que aquí es cuando empiezan a votar y se pueden sacar carnet de identidad. Y mi hijo tiene 19 y me parece un niño. O sea que, bueno, es que el carnet de identidad, no, el de conducir, te refería. Eso, ¿no? eso, el de. Ya es que llevo mucho tiempo hablando y me estoy equivocando. Que después. Bueno, por cierto, ¿cómo va hoy el programa de tiempo? Que hoy no está. Sí, vamos, Álvaro. Vamos fatal ya estoy esperando que termines para despedirnos ya. Es que habla mucho, Nacho. Yo hoy he estado bastante más comedido en mis comentarios, así que ya no me enrollo más para que después no me digas que soy yo el que ha hablado hoy más de la cuenta. Vale, venga, pues ya sabéis, chicos, nos vamos despidiendo hasta mañana con un invitado que tendremos para hablar del mundo del cine de acción. Que quiere ser la primera estrella del cine de acción en Ecuador, y de hecho está dando sus pasos en ese sentido. Creo que no será como el Kung Fu Elliot de la peli que hablamos la semana pasada. Creo que es un tío bastante serio y que trabaja bien. Así que ya sabéis, pasaros mañana por el podcast para a los que os gusta el cine de acción, el cine de artes marciales. Y ya sabéis, si os hace falta algo de material para entrenamiento, nutrición, para luchadores, armas de kobudo, protecciones, kimono, ropa de MMA, tatamis, trofeos, etcétera, no lo dudéis y pasaros por dragon.es. Y no podemos terminar sin mencionar, como todos los días, a los patrocinadores que nos están apoyando en esta nueva etapa de la revista para continuar haciéndola mensualmente y enviárosla en papel a vuestras casas directamente. Que por fin hemos enviado ya todas las revistas de marzo, que bueno, que entre que la imprenta ha tenido problemas, ha tenido máquinas paradas, se han ido luego de Semana Santa, bueno, menudo caos. Este mes, ya sabéis, vais a tener doble ración porque ya mismo estamos sacando la revista de abril con el maestro Martín García, de Defensa Personal Policial, en portada. Así que, bueno, mencionamos a nuestros patrocinadores: Centro Deportivo Buguen Kidoyo en Yuncos, Toledo, la Escuela Busido en Montrobe, Oleiros, Ángel Ruiz Gym en Las Rozas, Madrid, el maestro internacional Joaquín Valera de Janmin Yohapkido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM Adictos, el maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional, Coso Ryu Kempo Asociación, el gimnasio Feijó en Río Rosas, Madrid, spaceboxing.com de Dani Romero y, por supuesto, a todos los lectores que compráis la revista mensualmente, ya sea una a una a través de la web, ya sea mediante la suscripción anual o lo que yo personalmente recomiendo más, que es los que os habéis unido a la comunidad Dragon, que cada día crece más y más, donde podéis disfrutar de todos los contenidos premium, incluyendo la revista en digital y enviada a vuestra casa en papel. Ya sabéis que si os ha gustado el programa lo tenéis que compartir con vuestros amigos y si no con vuestros enemigos, pero hay que compartirlo. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y los likes en iVoox. A ver si empiezo a leer las valoraciones que nos vais poniendo y os hago una pequeña mención en agradecimiento. Y bueno, y vuestros comentarios pues ya los vamos leyendo, eso sí que los vamos leyendo todos los lunes cada vez que nos viene una remesita de comentarios. Ya sabéis que si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio, en la 94.3 de la FM, en Málaga y toda la costa del Sol, tienes que hacer que corra la voz para que la gente se entere de que hay un programa de artes marciales y deportes de contacto en vuestra emisora deportiva favorita. Ya sabéis, no faltéis a la cita, nos vemos mañana a la misma hora en el mismo lugar. ¡Hasta mañana, guerreros! ¡Gámbaro! Ya sé cómo fue.